Vecinos de las colonias Unión y Panorámicas del Fortín recibieron las propuestas del candidato a presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez, de la coalición Compromiso por Oaxaca. En su mayoría mujeres, señalaron que ven en el candidato a la persona idónea para gobernar la capital oaxaqueña, pues cuenta con años de experiencia, ha trabajado y conoce las necesidades de las colonias, así como el interés que tiene en las mujeres, pues las considera el eje principal de la sociedad. Porque es la mejor opción, trae las mejores propuestas y confiamos en él, en que pues nos apoye a todas las personas que lo necesitan. Pues es la mejor opción. Que yo votaría por él porque creo en su palabra. Como dijo él, aquí no se trata de partidos, sino lo conocemos de antes y no necesita que se le asigne un partido, aunque él ha sido priista, si no me equivoco. Ha trabajado hombro a hombro, ha apoyado a la gente y a la clase humilde principalmente. Entonces creemos en sus palabras, porque eso de que se quite el impuesto y todo, pues sabemos que es imposible, como dijo él, que se ajuste. Lo justo es justo y va a ser justo siempre, y es el candidato idóneo para ganar. Pues por muchas necesidades que hay, porque como dijo la señora Mari, se necesita el puente, se necesita el semáforo que haya sacado. El puente nuevo, pues ojalá ya lo logre hacer, ¿no? Con vecinos de la colonia Panorámicas del Fortín, Villacaña Jiménez destacó que la administración municipal que propone será de un gobierno que escuche y resuelva las necesidades de los ciudadanos de la capital oaxaqueña, además de refrendar el compromiso con las mujeres capitalinas, pues dijo considerarlas el pilar de las familias oaxaqueñas. De una reunión en la colonia Unión, aquí abajito, está junto al río. Y en una reunión igual de cálida y igual de numerosa, me llamó la atención una cosa. A la hora de estar platicando, nos pidieron la palabra dos mujercitas que ahí delante de toda la gente nos dijeron que ellas hasta hace unos días eran panistas y que ahí ellas dejaban de ser panistas por apoyar a Javier Villacaña, porque sabían que Javier Villacaña es una buena persona que quiere trabajar por la gente. Queremos comprometernos en materia de seguridad, que yo sé que es lo que les preocupa. Queremos que lleguen las obras que de verdad necesita la gente. Queremos además que todos los trámites que ustedes hagan ante el ayuntamiento sean muy simples. No es posible que hasta para ir a sacar una constancia se tenga que perder medio día. Ya no digamos si te quitan la placa o tienes que ir a pagar el impuesto predial. Es increíble que muchas de las cosas que tienen que ser expeditas y rápidas impliquen incluso que tengas que ir tú a comprar tu propio formato. No es posible que a los deportistas les cobren precisamente por hacer una carrera. No es posible que a nuestros amigos los payasitos les nieguen el derecho de actuar porque así se ganan la vida. Entonces, ¿qué tipo de autoridad tenemos? Con imágenes de Armando Guzmán para MVM Televisión, Celestino Chacón.